La única fuente fiable es una fuente interna. Mirad, el hierofante a la esfera de Hoth y a la esfera de Netzach, o sea, al nivel mental, le está diciendo cuál es su origen, de dónde ha venido, cómo ha vivido, cómo esto es. Y esto se desenvuelve en la esfera de la compasión. Cuando nosotros nos sintonizamos con el prójimo y decimos, qué dolor, la pérdida de un hijo, y yo también he perdido un hijo, nosotros podemos sintonizarnos con ese dolor. Ojalá no en esta reencarnación, en una anterior, pero podemos sentir esa pérdida. O sea, evocamos de alguna manera la memoria de nosotros mismos. Por compasión la evocamos. Decimos, tanto sufre este y no quiero que sufra. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo iluminarle? Sufre porque está viviendo en la ignorancia o en la falta de conciencia o en las duras pruebas, las mismas que yo experimenté o que acabo de experimentar. Cuando hacemos esto, ¿veis el viaje de la conciencia? Vamos hacia atrás. Cuando se efectúa este acto de memoria regido por las esferas superiores, nos lleva en este canal directo a los niveles divinos. Los niveles divinos nos instruyen y nos dicen, sí, recuerda, tú viviste esto, tú has experimentado esto de esta manera, tú has pasado por aquí, tú has pasado por allá. Y entonces se vive como una experiencia nítida, una experiencia absolutamente verosímil, una experiencia sin duda que está muy ligada a la manera de uno de ser en la actualidad. Dice, sí, es así. Y está muy exenta de tonterías. De hecho, tiene que estar totalmente exenta de tonterías si es verdadera. Y el individuo que lo vive, que se vive y que se experimenta, generalmente no habla de ello. Lo vive, lo sabe, y si no es que eso pueda ayudar a otro, no habla de ello. ¿Por qué? Porque hablar de ello sería hablar solamente para presumir, para darse mérito, para cualquier cosa. Bueno, claro, como fui Nefertiti, oye, cuidado con quien hablas, que yo fui Nefertiti. Bueno, tonterías de este orden. Así que el individuo, como está desenvolviendo espiritualidad, es muy prudente, no anda exhibiendo. Por lo cual, hay aquí unas reglas que son muy importantes para nosotros. Una de ellas, reglas así generales, no contundentes, solo para orientación. Primero, si alguien habla de reencarnaciones anteriores, que él recuerda, mala señal. Pero podría no ser tan mala, observemos. ¿Es amoroso? ¿Es compasivo? ¿Qué va a ser amoroso y compasivo? Más mala señal. Encima, ¿está diciendo mis reencarnaciones? Pues os voy a añadir otra regla, ¿vale? Os voy a añadir otra regla. Y esta es todavía más divertida. La regla dice, nadie, y cuando digo nadie es como cuando digo nunca, porque lo digo tres veces, nadie os puede decir qué habéis sido en una reencarnación anterior. ¿Eh? ¿Qué es divertido? Es muy divertida esta. Nadie me puede decir lo que he sido en una reencarnación anterior. Y hay un pequeño asterisco ahí cuando dices nadie, y entonces miras al final de la página y dice, excepto un adepto exento. Ah, un adepto exento, sí, un adepto exento. Alguien que tiene la esfera de la compasión absolutamente liberada. Un maestro de compasión. Un maestro de compasión, como que es maestro de compasión, no solo recuerda su vida, sino que al mirarte recuerda la tuya y te lo puede decir. ¿Queréis ver un ejemplo de ello? Leed el yogi mendigo, Ramsurat Kumar. Ramsurat Kumar es uno de los libros que hemos editado. En un momento de la experiencia le dice a Michel Coquet, el escritor que escribe sobre Ramsurat Kumar, Michel, nosotros estuvimos unidos en una vida anterior. Yo ya he sido instructor tuyo. Y Michel, ¿qué? Sí, mira, y entonces le proporciona una experiencia. Esto lo puede hacer un adepto exento. Ramsurat Kumar
en esa novela era un yogui que vivía en la India y que ahora ya no tiene expresión en el plano físico, ese tiene todos los rasgos de un adepto chento. Si leéis su biografía, que no su biografía, es el relato que hace Michel Coquet, su discípulo, sobre lo que él ve de Ramsuar Kumara. Es muy bueno porque describe a un adepto chento. Un adepto chento tiene la memoria abierta. Otro que tenemos en novela, bueno, en relato también, de memoria abierta, el Le Maître Philippe de Lyon, el maestro Philippe, memoria abierta. Pero observad lo que hacía el maestro Philippe. Donde veía a un enfermo, se compadecía tanto de él que iba y lo curaba. Pero no solo los curaba, sino que los curaba, ¿eh? Observad, ¿no veis? Pero, Dios mío. He ido por las Ramblas esta tarde y he visto tanta gente que caminan por las Ramblas tranquilamente sin haber leído esos libros. ¿No seréis vosotros dos personas de esas que van por las Ramblas tranquilamente sin haber leído esos libros, no? Tenéis que leerlos, apuntadlo en vuestra agenda. El Yogi Mendigo, por Michel Coquet, y el Maestro Philippe de Lyon. Maestro Philippe de Lyon es alguien que ha vivido en Francia, aquí al lado, en el área de Marsella, por aquí, hace muy poco, el siglo pasado. Es muy cercano y un individuo de la altura casi casi de un Jesús el Cristo, haciendo milagros por doquier, curando a la gente y haciendo unas maravillas de la manera más natural del mundo. Hechos constatados, comprobados, decenas y decenas de testigos que han firmado ante notario que sí, que eso ocurrió así. Leed el libro, el maestro Philippe de Lyon, lo tenemos editado aquí. Tenéis un año y medio de tiempo, ¿vale? Así que no digáis que no os doy tiempo. Pero dentro de un año y medio volveré a hacer la pregunta y os volveré a decir, ¿y podéis ir por las Ramblas tan tranquilos, paseando por ahí, sin haber leído esos dos libros? ¿Cómo podéis hacer eso? Bueno, la cuestión es que hemos descubierto que la esfera de Geset es muy interesante para nosotros. Hemos hablado un poquito sobre las características de la memoria, de la reencarnación y de todos estos aspectos. Y hemos levantado un poco como hace mi perro, que hace... Hemos levantado un poco las orejas para estar atentos con el hocico de Anubis, esa mirada de discriminación que nos permite separar lo verdadero de lo falso. Es cierto que durante mucho tiempo todos estos aspectos nos han divertido y entretenido y han sido útiles. Y pues siguen siendo útiles a mucha gente que va a ver que ha sido una reencarnación anterior y por una módica cantidad salen más contentos que el propio príncipe de no sé qué. Pero ahora ya estos conceptos empiezan a no ser útiles para nosotros. Como estudiantes espirituales tenemos que empezar a desbrozar y a ver lo verdadero de lo falso y a empezar a encaminarnos hacia conceptos más verdaderos. Con esto termino la clase de hoy. La clase ha terminado. Todas las preguntas que no habéis hecho hoy las podéis hacer otro día, ¿vale? Pero no ahora. El próximo día a ver si podemos hacer una clase destinada solamente a preguntas y respuestas y seguro que de lo que hemos hablado tendréis muchas preguntas que hacer.